Buenos días, familia. Hoy vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones. Las han llamado así porque, si las llaman, a ver, plebeyo pobretón, mi si quieres contaminar a gusto, te compras un puñetero coche nuevo. A que no suena tan bien. Desde la Asociación de Vehículos Afectados por las Zonas de Movilidad, me han contactado para comunicar que este domingo hay convocada una manifestación en Madrid. Esta gente lucha por cosas tan locas como la libre circulación de vehículos a motor. En el siglo XXI hay que estar mal de la cabeza para defender algo que huela mínimamente a libertad. No es posible, no, no es posible. Al ecologismo moderno le pasa como al feminismo, que nacen con buena intención, pero después los políticos lo implementan con el culo y de forma carente de toda lógica. ¿Qué más dará? Vamos a morir. Fíjate. A esta zona de bajas emisiones puedes acceder con tu BMW híbrido enchufable que emite mogollón. Pero no accedas con tu Opel Corsa que emite la mitad porque patatas. ¿Qué? Kit, ven a buscarme. No puedo, eres pobre. Hijo de... Y eso por no hablar de que la etiqueta medioambiental la tienes que pagar tú, porque, insisto, ecología y economía van de la mano. Así que ya sabéis, o bien cambiáis de coche, o bien compráis la etiqueta que tengo yo en el mío, la de pobre, la de plebeyo, la de populacho, la de me cago en la p***, da tomar por culo.